¿Cómo está, Padrino Amadeo? ¿Qué tal? Bendiciones. Oye, qué tremendo usted, ¿no? ¿Cuánto va a tipar? 200, 300, 400, un total de $500 a cada uno, señores. ¡$500 a cada uno! ¡$1,000! ¡Los aplausos, señores! ¡Aplausos fuerte! ¡Fuerte! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué bendición al padrino Macario! ¡Ay, perdón! El flamante esposo. Hermano Amadeo, $1,000. Ya estamos consiguiendo el 10% de la casa. No, el lotecito. Así es. ¡Que aumente, no ve! ¡Que aumente! El Amadeo tiene plata. A tus hijos van a tipar. Los hijos del padrino están tipando ¿a cuánto? ¿A 10 bolivianos? No. A $100 cada uno. Un total de $1,200 de la familia Nogales. ¡Los aplausos! ¡Eso! ¡Fuerte! Para el padrino de decoración, para los hermanos Amadeo. Gracias, padrino Amadeo, el padrino de altar, decoraciones. Ahí está el hermoso gesto. Ay, ay, ay. En serio, usted se pasa, en serio. No, $1,200, qué tremendo, en serio, este padrino vale la pena. Hay que mañagar, hay que mañagar. Luchito, hermano. Dale una fotita de recuerdo, por favor, con el flamante esposo. Ahí tenemos billetes en dólares, euros, bolivianos. Ahí está el hermoso mosaico de recuerdo también, junto a los padrinos. Y la fotito que se ha tomado ha sido del día de ayer. Luchito ha hecho todo lo posible para que hoy día se tenga el retrato terminado en un hermoso cuadro. Muy bien, gracias padrino Amadeo, por favor, siéntase cómodo, vaya acomodándose en la mesita del altar. Mientras vamos a invitar a los demás siguientes padrinos que tenemos en lista, queremos invitar al padrino Oscar González. El padrino de Recuerditos, ¿dónde está? ¿Está o no todavía? Tenemos un representante, vamos a invitar al representante, por favor. El representante del padrino Oscar, que pase, por favor. ¿Dónde está el papá, no? ¿El papá, sí? ¿O quién va a pasar? ¿Dónde están los hermanos Eugenio, por favor? Y señora esposa. ¿Está los papás, no? Sí. Que pase, por favor, los papás de mi hermano Oscar González. Su hermana. Ya, muy bien. La hermana va a pasar. La hermana de nuestro querido hermano Oscar va a pasar en este momento. En representación del padrino de recuerdos. Ahí está. Ahí está, se va listando. Se va dejando la carterita, un rinconcito. ¡Los aplausos, por favor! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahí está el representante del padrino. Hay que danzar, ¿no? ¿Sí? Por favor, ¿qué cosito podemos danzar? Tenemos valsecito, guañito, rondita. Una hermosa rondita, por favor. Más al centro de la pista. La hermana del padrino, ¿no? ¿Sí? Sí, la hermana del padrino. Eso, ahí está. El cuñado también. Eso, muy bien. Eso. Que se venga este bonito guañito. Dice... así, de esta manera. ¡Suena! ¡Y esa vueltita! ¡Eso! ¡A ver esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Ay, ay! ¡Y esa vueltita! ¡Eso! ¡Y esa vueltita! ¡Eh!
¡Vamos, vamos, flamantes esposos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Felicidades, felicidades! Para el representante del Padrino de los Recuerdos. Canta mi hermano, mientras tengas vida. Goza mi hermano, alaba su nombre. ¡Arriba, hermano Limber! Canta mi hermano, cántale, cántale, cántale. Mientras tengas vida. Dice. Goza mi hermano, más fuerte, alaba su nombre. Sigamos cantando, iglesia de Cristo. Sigamos danzando, gloria a su nombre. ¿Qué me dice? Sigamos cantando. ¿Cómo? Iglesia de Cristo. ¡Vamos, novio! Sigamos danzando. A ver. Gloria a su nombre. ¡Y esa vueltita! ¡Vueltita! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡La banda de esposos! ¡Canta! ¡Canta, mi hermano! ¡A Cristo Jesús! Jesús, 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 Jesús. Tú eres mi vida, Señor. Para toda la familia González, que Dios lo bendiga. Arriba, familia González. Ay, 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 ay. El abrazo, la bendición. ¿Y dónde están los aplausos, señores invitados? Aplauda fuerte, 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 por favor. El padrino ha mandado su encomienda, este hermoso regalito para los flamantes esposos en este día tan especial de parte del padrino de recuerdos, mi hermano Oscar González y esposa Sonia. Por lo tanto, vamos a brindar otros aplausos. A ver, Agiariches, hermanos. A ver, Agiariches, Haz un fuerte tat. Agiariches, jóvenes. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Qué bonito! Gracias al padrino Oscar, que ha mandado este hermoso presente para los flamantes esposos con mucho cariño y aprecio. Eso. Sorry, pues, hermano y Macario. Hay que chichir. Mira, tienes una mesita nuevita. Eso. Imaginar que antes se regalaban las mesitas con tubitos. Así mira, es. Hermano. Hasta te lo puedes llevar hasta España, hermano. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Tiene todos los papeles al día. Todo al día, hermano. Facturado a tu nombre. Así es. Incluido el poder. Sí, 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 sí. Muy bien. Eso. Qué bonito. Gracias a los amigos de los coperos de Rey, que nos han brindado esos refresquitos. También a los garzones. Garzones, servicio de vajillas, guardia. Para el señor Edgar Rival, perdón, Edgar. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Ha mandado también Tipaquito, hermano Limber? Sí. A ver, ¿cuánto ha mandado? Otros tremendos 100 para cada uno, 200 total. Se va a aumentar, sí, se va a aumentar para cada uno. Eso, va tipando, eso. ¡Un total de 200! ¡200! ¡Dos aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplauda, aplauda, 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 fuerte! ¡Ya está! Ahí está su hermosa canasta de regalito y su hermoso cuadro también. El día de ayer estaba en representación el papá. Hoy día está la hermana. Eso. ¿Cómo no va a venir a ver el Oscar? De lo que se lo está perdiendo, Oscarito. Está viendo la transmisión el Oscar, yo le conozco. Estaba comentando ayer, ¿no ve?
Muy bien, gracias, hermano Limber, por acompañarnos, a su esposita también muchas gracias, hermana Trifonia, gracias. Tienen otras cosas que hacer todavía, ¿ok? Bueno, vamos a invitar a los padrinos de foto, video y mosaico, a nuestro hermano Limber González y esposa. Él no se encuentra aquí, pero su esposa ya está, ¿no? Sí. Es el Limber. Que pase, por favor, nuestra hermana Noemí Orellana, la esposita del padrino de foto, video y mosaico. Gracias a los padrinos, Ilusión Estudios está presente en esta fiesta. Sí, todo será grabado y recordado por la productora de Ilusión Estudios. Los cuadritos también que se están entregando de recuerdo está hecho por Ilusión Estudios para todos los padrinos. Un hermoso recuerdo de parte de esta boda. De parte del padrino Limber González y su esposita Noemí Orellana. ¿Está bien, no, Luchito? Eso, si no, no te van a descontar. ¿Ya? ¿Dónde está, por favor, mi hermana Noemí Orellana? Sí, sí, vamos a... Mientras se va listando su esposita, nosotros vamos a dirigirnos a las cámaras y mandar saludos al padrino Limber González. Hola, Limber. Sé que estás viendo porque ayer te vi tus comentarios y gracias por seguir. Y te agradezco mucho de corazón y un saludo a la distancia. Gracias. Bueno, muy buenas noches, hermanas y hermanos, familiares, amistades, intriguichistas, saludos de Guichi. Bueno, muchas gracias, Oscar González, Sonia Gonza, por sus regalos que nos han enviado. Y también muchas gracias, Limber González. Yo sé que no puedes estar aquí, pero bueno, muchas gracias. Vamos a brindar los fuertes aplausos, por favor. A ver, Ajiariches, hermanitos, ni, a ver, fuerte Ajiariches, ¿ya? Eso. Ella es la madrina, ¿no ve? Sí. Muy bien, los aplausos fuertes, por favor, para la madrina. ¡Eso! Dale, dale, la palma fuerte. ¡Fuerte! Échale, 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 visor así, así. Eso. ¡Vamos! ¡Amén! Madrina, vamos a danzar con usted. ¿Está solita o alguien lo puede acompañar? Solo usted, ¿no? Ya, muy bien. Una hermosa rondita nos dice por acá. Vamos a complacer esta hermosa rondita para la madrina Noemí. Y dice, ah, sí, señor. ¡Suena! Oye, qué hermoso, qué bendición, qué tremendo. A ver, el pasito, madrina, es una de fuerza. ¡Vueltita, vueltita, madrina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sus! 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 ¡Eso! ¡Felicidades a los probantes de esposo! ¡Felicidades! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmitos arriba! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Así! ¡Así! ¡Qué bonito, qué bonito! Si me dice, ¿a dónde vas? A ver, ¿dónde vas? Yo voy a alabar al Señor. ¡Más fuerte! Si me dice, ¿a dónde vas? ¿Dónde? Yo voy a alabar al Señor. ¿Qué me dice? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? ¿Y cómo lo vas Eso a hacer? Bueno. ¡Vamos, novio! ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¡Sos! Voy a cantar, voy a danzar. En espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a danzar. En espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a danzar. En espíritu y en verdad. Y la sonrisa, madrina. ¡Gózate! ¡Gózate! Sonría, madrina, en la cámara. Sonría para el padrino Limber. ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Eso! ¡Y esa vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Vamos, mi hermano Macario! ¡Esa alegría, mi hermana Norma! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Dice! ¡Voy a cantar, voy a danzar!
danzar. Voy a cantar, voy a danzar. En espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a danzar. Sí, en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a danzar. En espíritu y en verdad. A toda la familia González, que Dios lo bendiga. ¡Eso! El abrazo para la madrina por ese lado. Felicitaciones para los flamantes esposos. Y los aplausos a Bert Aguiarichis Fuerteta, por favor. ¡Los aplausos! Te estás cayendo. Eso. Muy bien. Gracias a la madrina Noemí, que nos ha brindado con su presencia esta noche y nos ha acompañado el día de los flamantes esposos. Aunque el esposito está en otro lado, ella está presente. Qué bueno. Ella hace la entrega en este momento del hermoso regalito para los flamantes esposos. Se viene este hermoso regalito. ¡Dios! ¡Eso! ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Eso! ¡Sonríe, hermano Macario! Por fin vamos a ver el partido de la Mundial. Eso, gracias a la madrina y la telemadrina. Luis. Eso. El padrino va a traer de España, dice. Muy bien, gracias, madrina. Yo me acuerdo cuando Limber siempre andaba con su Noah, en toda Conda daba vueltas. Ahora está en otro país. Muy bien, va a hacer la entrega en este momento a la madrina, también el hermoso mosaico para los flamantes esposos con un tamaño impresionante. Ahí está haciendo su ingreso. ¡Lo! Ahí está el hermoso mosaico. Vamos a abrir en instantes, ¿ok? Una fotito primero, el antes. Eso. Oye, el tamaño del flamante esposo es este hermoso cuadro. Más claro, lo han fotocopiado. Sí, así hermano. Así es, Sam. Eso. Vamos a abrir ese hermoso mosaico. Más grande que crisólogos. Sí, mira, pues a ver. Luchito. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos! ¡Ay, ay, ay! Mira qué cosita estamos viendo. Mira algo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Y tres! ¡Vuelven los aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplauda, aplauda, 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 aplauda! ¡Soy el invitado! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapos! Mira, a ver. Mira ese hermoso cuadro. Mira el tamaño, hermano. Toda la sala va a ocupar. Eso es de 2 metros, ¿no? Sí, de 2 metros. ¿Cuánto, ahí está? ¿Cuánto mide Luchito? ¿Cuánto mide Luchito? Para que cuando otra persona se case pida ese tamaño. 1.95. ¡Fotito, fotito, fotito! Sonríe, sonríe, flamante esposos. 1.50 por 2 tantos, dice. Ya no se acuerda él también. Eso. Mirá las fotitas, están guapos, Macario. Pareciera que te han sacado esta foto ayer. Ayer fue, ¿no? Sí, porque esa ropita lo dice todo. Están guapos, mirá. Miren a la cámara, por favor. Estamos enfocando la luz, eso.
Muy bien, eso. Qué hermoso cuadro. Imaginar antes que se hacían cuadritos de 50 por 50 hechos a mano. Sí, en los 90 eran así. De mis papás eran pintados. Mi papá salió un narizón. A ver, una fotito más, por favor. Eso. Pequín. Ya, Lochito, te estás pasando, hermano. Mucho estás sacando. Eso, muy bien. Van a poder levantar, ¿no? Tranquilo, ¿no? Hay que dar una vueltita por todo el local. Vamos a dar una vueltita. Cuando pasen por su mesa, señores invitados, me van a aplaudir fuerte, por favor. Caso contrario, vengo y lo hago aplaudir, ¿ok? Vamos por ese lado, por favor. Vamos a aplaudir fuerte por este hermoso cuadro de mosaico. ¡Aplaudan! ¡Eso, dale! ¡Qué bueno! ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡Ey! ¡Ay, aplaudí, aplaudí! ¡Eso, hay que aplaudir! ¡Dale, dale! ¡Dos de los aplausos! ¡Wow! ¡Allá el cucho! ¡Aplaudan, pues, señores! ¿Qué más pasa? ¡Eso! Por acá, los coperos van a aplaudir, ¿sí o no? ¡Ey, dale, dale! ¡Eso, qué bueno! ¿Dónde, dónde por acá? ¿Está bonito, sí o no? Están guapos, ¿no? Ay, 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 mira. Por más allá, por este lado, aplaudan, por favor, por este hermoso presente. Mira este hermoso cuadro. ¡Eso! Está, qué tremendo, en serio, parece la puerta de mi casa. El tamaño, digo, ¿no? De tu garaje puede ser. De mi garaje. Oye, qué tremendo, Luchito, te pasaste, hermano. Te pasas, Lucho. Te pasas, Lucho. Eso es el pedido del padrino. El padrino quería más grande. Ya no entraba, pues, para sacar a la impresora. Iba a quedar muy, demasiado grande. Sí, ahí está su canastón familiar, ahí está el hermoso cuadro de recuerdo para la madrina, eso. ¿Cuándo se casa Limber, por cierto? Pronto, ¿no ve? Tiene que casarse ya nomás. No es que sea el pastor, estás en pecado, cásate. Eso, hay que insistir, ¿no? Para que se case. Claro, claro, claro. Eso. Hermana Noemí, ¿para cuándo la bota? Sonríe a las cámaras, sonríe, sonríe. Chichiricoy, acericoichis. Los cuadritos también son de parte del padrino Limber, señores invitados, conste, ¿ya? Eso, mirando la cámara, por favor. Qué bonito. ¿Algo que quieras decir a tu esposito, madrina? Estaba viendo la transmisión, tu esposito, se ha reportado. ¿Algo que quieras decirle en las cámaras? Estamos transmitiendo al vivo. Amor, portate bien, dile. Voy a comer de tu cuenta más, dile. No, más fuerte, dile, pues. Es que Limber está con celular nomás, tú sabes. Medio bajito es. Amor, portate bien. Ay, no, pues, dile por lo menos. Amor, ¿cómo estás? Espero que te vaya bien. Cuídate ahí donde estás. Trabaja duro para que tengamos nuestra casita, para que nos casemos. Y portate bien, así bonito, pues. Yo como su esposa estoy hablando. A ver, dale. Amor, trabaja, pórtate bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, ha intentado, muy bien. Gracias, los aplausos fuertes para la madrina, por favor. A Yarikovich, por favor. Ahora sí, le toca a nuestro padrino de conteo, Edgar González. Sí, por favor, vamos a invitar al padrino Edgar. ¿Dónde está mi hermano Edgar y señores Poxa? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde, dónde? Clarito es dónde está, ¿dónde está? Azulito estaba. ¿Está Edgar? Está. Hartos Edgar ahí, aquí. ¿Dónde está, dónde está, por favor, el padrino de conteo? Clarito es, su cabecita está acá. Muy bien. Padrino Edgar y esposita Jimena Rojas, vamos a
Él está en este momento, se está listando para pasar. Está esperando a la esposita para que pueda pasar con su media naranja juntos. ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está? ¿Dónde está la madrina, Jimena? ¿Dónde está? ¿Dónde? Edgarita, ¿dónde está la madrina? Huartacho Mascarbanqui. No, no. Vamos a esperar, vamos a esperar. Lo ha hecho Chincachir. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ella es, ella es. Clarites. Ahí está. La madrina y el padrino se van alistando algo. A ver qué cosita, padrino. Y va pasando, por favor, los aplausos fuertes para el padrino. ¡Fuerte! ¡Los aplausos! ¡Fuerte! ¡Wow! ¡Mistura! ¡Ah! Bendiciones, felicidades. Eso, padrino Edgar. Buenas noches, padrino. Buenas noches, Kaip Kashani. A ver, ¿qué cosita vamos a danzar? No sé, depende de ti, hermano. Yo cuando sea padrino, yo te voy a pedir todo. Usted, dígame. Depende de vos. Vals. Muy bien. Nos preparamos un hermoso vals para el padrino de Conteo, padrino Edgar González. Y que se venga esto de esta manera. Dice a ¡sí, señor! ¡Felicidades, la banda del esposo! ¡Vamos, vamos, padrino! ¡Muchas bendiciones para la madrina! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ah! Paso, sonría. Ahora esa vueltita, esa vueltita. Bendiciones a todos los consejeros que son parte de esta fiesta. Felicidades a los flamantes de esposos. Dios me lo bendiga al padrino Edgar González. Fuerza. Lo más fuerte, la banda de esposa, lo más fuerte. Esa alegría, mi hermana Norma, esa alegría. Y esa vueltita. Los abrazos, las bendiciones de este lado. Los aplausos fuertes, por favor, señores invitados. Aplaudan fuerte. Eso, aplaude. Muy bien. Gracias al padrino Edgar. Haremos la entrega del regalito. Padrino, aquí está tu regalo. Mira lo que has traído. ¿O te has olvidado? No, tuyo es, ¿no? Sí. El padrino Edgar va a hacer la entrega de su presente a los flamantes esposos. Y los aplausos. Gracias al padrino, a la madrina Jimena, gracias. Oye, qué bonito regalo, en serio. Un hermoso presente para los flamantes esposos. Está bien sentadito, ¿no? Está bien. A ver, Luchito los va a acomodar. Luchito tiene mayor experiencia así en tipo de regalos grandes. Nosotros, primera vez que venimos a un evento de matrimonio. Eso. Muy bien, ahora sí. Así siempre sabe Luchito. ¿Ya no?
Gracias a los amigos de Coperos del Rey que nos están trayendo esos juguitos tremendos, en serio. Muchas gracias. También a nuestros amigos de Repostería Eli, que están presentes también. A los amigos de Servicio de Bajía, Guardia. Eso. Tus hijitas son, padrino. Tus hijitas, mira, igualitas están vestidas, qué tremenda. Dale, dale, mira, 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 no se ha bañado, mamita, mira, mira. Eso. Sírvanse, levanten su copita arriba. Garzón, una copita falta aquí para las guaguitas, ¿sí? Lechecito. Eso. Todos los juguitos que estamos tomando en las copitas no tienen alcohol, ¿sí? No se asuste. Sí, padrino Edgar. Aunque nos han obligado que manejemos alcohol por el tema del COVID, pero no estamos consumiendo. Ya, dale, de eso, sírvase, por favor, acábelo. Qué bonito, gracias. Ay, el padrino estaba de chaque, mira. Faltaba todavía, hermano. Nosotros en tutumita vamos a traer, ¿ya? Gracias a los amigos, gracias por las copitas. Bueno, vamos a sacar la fotito por este lado también. Un hermoso fotito de recuerdo con los flamantes esposos del parte del padrino. Va a tipar todavía. Yo sé que va a tipar. Si no tipan, no, pues no es boliviano ni cochalo. Tiene el regalito y aparte tiene los billetitos. Está tipando a $500 a cada uno. ¡Los aplausos! ¡Qué bueno! ¡Fuerte! Para la familia González, familia Rojas. Gracias a los amigos de Coperos del Rey que me están sirviendo y me están tratando espectacular. Oye, en serio, pero no se olviden también de mis queridos compañeros, por favor, ¿ya? Todos los MDBs también desean capuchino. Capuchino. Eso, muy bien. Ahí está el hermoso cuadrito de recuerdo para el padrino Edgar. Esa. Fotito, fotito con ese recuerdito. Lo único de recuerdo que a mí me quedaban en las fiestas eran las invitaciones. Ahora quedan los cuadros. Mira, mira. Así es, así es, ahí está. Un hermoso cuadro para que coloques en tu sala, en la pared, en la principal, para que veas a tus ahijados. Ahí está. Así era su fiesta de él, así he disfrutado, así me he servido todo. Tanto he tipado, vas a decir. Así, ¿eh? Tanto he tipado. Ahora tengo que trabajar. Orgulloso. ¿Quién tipa a ver en dólares, no? Poquitos. Eso, $1,000. Tremendo el padrino. Auto nomás era que trague su padrino. Auto y guía para manejar padrino. Muy bien, tenemos más. Hay más padrinos. Queremos invitar al padrino de Sacabelo, el padrino Limber Nogales y esposita. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermano Limber? Y señora esposa. Está aquí y se está preparando. Por favor. ¿Por dónde, Limber? ¿Por dónde va a aparecer? A ver, ¿por dónde? Él estaba ya con su presente listo. Desde tempranito me ha dicho, ¿cómo hacemos para meter mi regalo? Ya tengo listo mi sacabelo también. Ya lo que he sacado ya está con harto dinero, dice. Puro dólar. ¿Dónde está? ¿Dónde está don Limber? Y mi hermana Trifonia González. Ahí está, ahí está, ya se viene, ya se viene, ya se viene. Y va ingresando como el velo. ¡Los aplausos! ¡Fuerte! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Oh! ¡Amén! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ahí está el velo! Ahí está el velo. Hay que levantar arriba ese velo, por favor, que vean todos los invitados. ¡Los aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplauda, aplauda, 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 aplauda! ¡Ay, ay, ay!
fotito, Luchito, primero, con el velito. Sí, luego vamos a danzar, ¿ya? Ahí está el velo de la novia. Eso. Según el tamaño se tipa al velo, en serio. Si es un metro, tiene que tipar más. Si es más de un metro, aumenta nomás. ¿Has hecho eso, no, hermano? Si no, te van a hacer volver, dice. Ha llenado adentro, mira, Claritza. Gracias a mi hermano Limber Nogales, el famoso Missy Pulmón. Eso. El más conocido. Eso. Una fotito con ese hermoso velo, por favor. Hoy tendremos conteo de dinero, señores invitados. Hoy sabremos cuánto de bendición se hizo. Casi antes de la final de la fiesta tendremos el conteito. Atentos todos. Así es, así es. Eso. Padrino, así ya, padrino. Iman nana, huisa nana, así ya. Chichiricu. Le falta un diente, dice la madrina. Eso. ¿Podemos danzar, no, padrino? Hay que danzar antecitos. Ya, 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 ya. Vamos a danzar con el padrino, por favor. Ahora sí, ¿qué cosito vamos a danzar, padrino? Díganos, antes, luego tu regalo vamos a entregar a lo grande. Guañito, basecito. ¿Qué es la esposa? Consulta a la esposa, si no te va a dar un derechazo. Un hermoso vals. Que se venga este bonito vals, por favor. Dice, ¡ah, sí, señor! ¡Eso! ¡Felicidades a los levantes de esposo! ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos, padrino! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Pero con más fuerza y alegría, padrino, madrina! ¡Y esa vueltita! Vale, el padrino para la madrina de Sacabelo. ¡Arriba! Bendiciones a toda la familia Nogales. Dios nos bendiga grandemente a la familia González. Para los consejeros. Seguimos adelante en el camino de Cristo Jesús. Eso. ¡Hey! Esa alegría, esa alegría. Así, padrino. ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Hey! Es el abrazo. Y así, así. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¿Dónde están los aplausos, señores invitados? ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Aplauda, aplauda, 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 aplauda! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Amén! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! El padrino hizo la entrega de su regalito al final de la danza. Miren ese hermoso juego de living, padrino. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dólares te ha costado? Perdón, ¿cuántos dólares? Mira qué hermoso. Vete acostumbrando, Macario. Cuando los hombres nos portamos mal, ahí dormimos. Sí, de experiencia te digo. A ver, Luchito, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos dormimos nosotros? Eso. Nosotros no. Ah, no te pases. Muy bien. Muy bien. Bueno, los hijos del padrino, el hijo Vladimir Nogales, que están en España también, quieren bendecir a esta hermosa pareja con 50 euros para los flamantes esposos a cada uno. Ahí está.
el hermano Vladimir, que se encuentra en Palma de Mallorca, también ha enviado este hermoso gesto para los flamantes esposos. ¡Los aplausos! Muy bien, ahí está el abrazo, el agradecimiento. Eso, ahí está, mira qué tremendo. Patrino, patrino, amarripuichu, patrino. May man de shangi, cutimui. Cutirimuyari. Así es la canción. Bueno, patrino, hay que sonreír, por favor, mirando esta camarita, porque estamos transmitiendo en vivo. Hay muchas personas que están viendo la transmisión, están desde Argentina, Perú, Brasil, España, muchos están viendo. Correcto. Si te van a ver así, van a sospechar que estás mal. Correcto. Tiene COVID, van a decir. Hasta de en Japón están viendo, ¿ah? ¿Eh? Eso. Muy bien, ya. Nadie nos se salva. Más nochecito vamos a compartir, ¿ya? Eso. Muy bien. Hay que continuar con más consejeros. Gracias a la madrina. Gracias a mi hermana Trifonia González. Bueno, queremos invitar al último consejero de esta hermosa fiesta, a nuestro hermano Raúl López y esposita Nelly Torrico, los consejeros de sorpresa. ¿Están con nosotros para poderles invitar que pasen? ¿Están aquí? Tienen que estar, pues, ¿no? Porque la sorpresa hoy día se va a entregar. ¿Dónde está nuestro querido hermano Raúl? Sí. Que pase, por favor. Familia López, familia Torrico. ¿Dónde está el hermano Raúl López y señora esposa? De fresquito, por favor, para nuestros cargadores profesionales. Eso. Muy bien. Gracias a los familiares que nos están ayudando en guardar los regalitos en un lugar donde no se pueda maltratar. Hermano Raúl. Ahí está. Va ingresando con su hermosa sorpresita. ¡Regalo! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa canastita! ¿Qué cosita ha traído en ella? Vamos a ver. Debe ser unos conejos. Bueno, ahí está, conejito. Angulitz. Bueno, para todos los que están mandando saludos a todo el equipo de Staffs de Manantial de Vida, un abrazo tremendo. Bendiciones para los que están comentando en la página de nuestro gran amigo Ilusión Estudios. Eso, qué bonito. Ya despuesito estaremos dando nombres, menciones, ¿ok? Así es, así es. Bueno, hacemos la entrega del regalo. Sí, padrino, hay que entregar la sorpresita, lo dejaremos para más ratito, ¿ya? Por favor, el regalito, por favor. Ahí está una hermosa vitrina para los flamantes esposos, con mucho cariño. Él también ya hizo ingresar su vitrinita, la sorpresa. Vamos a danzar primero, nos dicen. ¿Podemos danzar, padrino? Sí. Rondita. Muy bien. Vamos a complacer la hermosa rondita, por favor, para los padrinos de sorpresa. Que se venga, estricto, dice. Ah, sí, señor. ¡Suena! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, padrino, esa vueltita! ¡Estita! ¡Eso! 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 ¡Hey! 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 ¡Y esa vueltita, 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 vueltita! ¡Para el padrino, para la madrina de sorpresa! Al pasar el río y con grande Cristo, quien sigue andando. ¿Qué me dice? Al pasar el río de la muerte. ¡Así! Y con grande Cristo, padrino, quien sigue andando. ¡De esa vueltita! Amar en lo cuerpo, olvidarlo, porque quien me lleva a darle la eternidad. ¡Oh, oh! Amar en lo cuerpo, olvidarlo, porque quien me lleva a darle la eternidad.
Y esa rondita, 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 rondita. ¡Eso! Arriba, arriba, er. Fuerza, fuerza, fuerza. ¡Vamos, mi hermano Raúl! Para el jardín. ¡Arriba! Amar lo puedo olvidarlo, porque quien me eche para el la bendición por ese lado, el besito. Wow. Ahora por favor, el regalito hay que entregar, el regalito en este momento. Sí, eso, las copitas de los coperos del rey. Eso, capuchinito. Chocolatito. Dale por favor. Este regalito hay que hacer la entrega, padrino Raúl. Este regalito que has traído con mucho cariño para tus queridos ahijados es una hermosa vitrina de la mejor madera para los flamantes esposos. Una fotito primero por acá, tomando su cappuccino. Eso, gracias, muchas gracias. Tu curva hecha, madrina. Ay, ay, ay. Macari estaba de chaque, mira, hasta su dedito está metiendo. Se lo está vaciando todito. Ya sabes, garzón, si sobra, te lo terminas, ¿ya? Sí, sí. Por sí. Favor. Eso. Ahí está el hermoso regalito, se va presentando en este momento. ¿Y dónde están los aplausos? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dale, qué bonito! ¡Amén! ¡Eso, qué bonito! ¡Wow! Gracias al padrino. La sorpresita más la meteremos para que se vea más bonito. Sí, eso. Ahí están full peroles, ollas, platos, todo para llenar la vitrina. ¿Tu abuita es? ¿De quién es su abuita? ¿Del novio? ¿De la madrina? Sí, eso. Por favor, sonríen. Mira el arretito de la madrina. Mira cómo brilla. 100% oro. Eso. Madrina, más recto. Sé que está pesado el arete. Ojalá tu llama, man, a parbasan aretesne. Ah, no, había sido la guavita. Muy bien. Ahí está, gracias, el padrino, la madrina. Una fotito en el altar, por favor. El mosaico está hermoso, mirá en dónde se encuentra, en un lugar vistoso. Todas las personas que pasen van a poderlo ver. El padrino está tipando. ¿Cuánto está tipando, por favor? ¡200 para cada uno! Está su regalito, su cuadrito. Muy bien. Se acomoda, por favor, para fotito. Otra fotito, otra fotito. Con ese hermoso presente de parte de los flamantes esposos. Ahora sí. Madrina, sonríe, por favor. Ya te va a avisar, ya. Ya, ya.
Eso, gracias a mi amigo Garzón. Si a alguien le falta refresquito, dice que no duden en pedir. El Garzón está con ganas de tirar la casa por la ventana. Porque ¿para qué vamos a guardar? Dice. Bueno, a ver, sonríe por favor, padrino. Así, padrino. Ay, chichiricui, padrino. Oiga. Eso. Ahora sí, por favor, padrino, la sorpresa vamos a abrir en este momento o más tarde. Ahorita. Más tarde. Más rápido. Mañana. ¿Dónde está mi hermano Justiniano? Hermano Justi. ¿Dónde está? Seguramente va alisando su regalito, de seguro. Aquí está, aquí está. ¿Dónde está? Está buscando a su esposa, a su costillita, a su media naranja, a su amor, ay, a su único amor. ¿Dónde está mi hermana Evangelina, hermano? Y Chachin Carvalho. ¿Qué cosa estamos esperando? Sus regalitos, de seguro, ¿no? Tiene una sorpresa, un ratito, por favor. Están tardando sus cargadores. Y no te acordaba para llegar a un gallo, mira, vamos a ver, vamos a esperar. Un toro de seguro. No, de seguro su Nissan, no me hacía. Su Nissan, su herencia. Así es, ¿dónde está? Ya va a entregar. Ahí vamos a ir a ayudar. Un cachito, por favor, flamantes esposos. Voy a ir a ayudar a los que están metiendo el regalo allá. Debe ser pesado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el papá? Está yendo el fisiculturista. Ah, sí. Oh. Perdón, pensé que me decías a mí. Ahí está el hermoso regalito, señores invitados. Va haciendo su ingreso en esta hermosa noche. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplauda, aplauda, 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 aplauda! ¡Amén! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, hermano! ¡Mira, mira! ¡Una Wistucama! Ah, no, perdón, el cargador había estado fallando. Eso. Ah, eso, por favor, vamos a... vamos a rogar, por favor, cargadores del mismo tamaño, ¿ya? Chullas no aceptamos, por favor. Ahí está el hermoso regalo de parte de tu querido papá Justiniano, amado hermano. Un hermoso regalito, hermana... Para ustedes, con mucho cariño, mi hermano Justiniano, se pasa, en serio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? 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 ¿La vueltita? Hay que dar la vueltita. Hermano Justiniano, no, no, hay cargadores profesionales. Eso. Ahí está el hermoso regalito. Ay, hermano Justiniano, ¿no estás reconociendo Huawei por si acaso? Queremos entrar a tu familia. Quiere que crezca la familia. Sufridito es mi amigo. Buena mamá y buena tataya, dice por ahí. Bueno, ahí está el abrazo, el agradecimiento. El abrazo para los flamantes esposos. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte! Hay que danzar primero mientras instalan los electricistas, los foquitos. Danzar van a ver, hermano, hoy. ¿Ya? Guañito, ¿está bien? Ronditata, muy bien. Un hermoso guañito, por favor. Vamos a danzar con los flamantes esposos y sus queridos papás. Que se venga este hermoso guañito mientras se instala en este lado las lucecitas de la cámara. ¿Ok? ¡Dice! ¡Suena! Y esa rondita, 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 rondita. Así, así, así. ¡Sí, señor! ¡Son! ¡Eso! Y esa vueltita, 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 vueltita. ¡Jesús! 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 ¡Cómo se goza, cómo se goza, blonde de pasos!
sueño ni igual. Si saca a mí, Jesús. ¿Qué me dice? Si saca a mí, Señor, ni igual. Si saca a mí, Jesús. ¡Manitos arriba! Diablo, tanto así, no voy a matar. Amiga mío, ay, chicuba. Cántale, 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 cántale fuerte. Diablo, tanto así, no voy a matar. Amiga mío, ay, chicuba. ¡Espino! Para la familia González, familia Muñoz, que Dios lo bendiga a todos. ¿Cómo dice? Cántale, cántale. Así. Y esa vueltita, 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 vueltita. Y esa vueltita, y otra vueltita, y esa vueltita, y otra vueltita. ¡Eso! 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 ¡No, dale! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ay! El abrazo al papá y a la mamá por ese lado. A ver, Maita Makis Ajiaritz. A ver, Maita Makis Ajiaritz. Tucuimas, niñitos mayores, abuelitos Ajiarichis, ¿ya? Eso, a ver. Ajiaritz, ¿ah? ¿Eh? Y más pasan. Eso, qué bonito, gracias, hermano. Qué bonito, gracias al electricista también, eso. Muy bien. Ahí está el vasito para los queridos papás de los flamantes esposos. Mira, mira. Qué hermoso regalo que han traído mi hermano Justiniano para su querido hijo Macario y la yerna Norma, la nueva hija en la familia. Eso. Mis electricistas están fallando, van a disculpar, señores. Sí, sí, sí. A mitad es esto. Ahora sí, por favor, no lo muevan, ¿sí? Agarren ahí. Garzón, garzón, ¿qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Eso. Que lo estrene, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice el papá? Hay que estrenar, hermano Justiniano. Estrena China ahí. Utiliza gancucho, capón gancucho, hermano Justiniano. Hay que estrenar, hermano. ¿Qué pasa? Dice. Bueno, bueno, bueno. Mira, eso, los billetitos, hermano. Hoy. No sé qué está haciendo el garzón detrás de la cama. ¿Eh? Está agarrando los enchufes. Que no se apaguen los foquitos, eso. Eso, hermano Justiniano. Cascarico ya, hermano. Hoy. Hermano, eso. Tumpitata, cascarico ya, eso. Chimpaigori, sí. Chimpaigori, tumpitataban, eso. Chichiricuitza, hermanitos. No pasa, si falta dientecito, no pasa. Sonreí, sonreí. Eso. Tu papá, hermano Macario, por algo te ha traído este regalo. Sí, quiere nietitos, hermano. Multiplicar la familia. Es que no sabes en dónde gastar, quiere gastar en sus nietitos. ¿Ya? Por favor. Hay que estrenar, dice el papá. ¿Se puede estrenar? ¿Qué dice mi hermano Macario, hermana Norma? Tiene que obedecer al papá. No. Esta, al final de la fiesta, hermano, ¿no ve? Sí, mucho mejor. Es que están viendo al vivo. Si no, te van a decir, ¿no ve? Este Macario, así había sido, te van a decir. Apurado había sido, te van a decir. Sí. El abrazo, el abrazo, el abrazo, por favor. Una fotito en el altar más, por favor. Eso, gracias. Denle el agradecimiento por este hermoso regalito. ¿Qué está haciendo? Norma, hermano Macario, un hermoso presente que te han traído con mucho cariño tus papás para ti. Ahí está el abrazo, el agradecimiento. Los abrazos. Otro fotito más, por favor. Se acomoda para otro fotito. Ok. Eso. Gracias, papi. Como para mí me lo has hecho. Dile, Norma. Así sin miedo. Eso. Muy bien. Ahora sí, por favor. Nos acomodamos para la fotito con los papás. Ellos están tipando algo hermoso.
No puede ser. ¿Cuánto está llevando ese hermoso regalo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, ¿cuánto más? A ver, 7. 700 por acá. Igual 700. Un total de $1,400. ¡Los aplausos! ¡Fuerte! Se pasó. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible que la bendición sea tan grande para nuestro hermano Macario? El aprecio que te tienen, hermano, en serio, ¿no? Valió la pena, hermano. Valió la pena casarse, dice Norma. Muy bien. Ay, ay, ay. Ahí está, el papá es millonario sin ir a España. Ahí está. Oiga, mira, tremendo, eso. Tremendo. Don Justiniano, en serio. Ha tipado, ayer ha tipado, parece $1,000, si no me equivoco. Así es. $2,000, ¿no ve? Así es. Hoy día ahora 700 cada uno, un total de 1,400. Aparte la camita más. Ay, papito, adoptame, por favor. No, en serio, esta familia me merece. Sí, sabe cocinar, hermano, adoptale. Sé cocinar, planchar, fin de semana trabajo, lunes a viernes también. Eso. Muy bien. Muy bien, gracias a la familia González, gracias. Abracito, mi hermana Norma, agradecerle por favor. Gracias por ese hermoso regalo. Papi, dile, sin miedo ahora. Eso, ahí está, gracias. A la mamita, doña Miguelina Villarroel, ella también está lista para ingresar. Que pase por favor con su querido hermano de la flamante esposa, mi hermano René Toledo, si está presente, por favor, ¿sí? Hermana Miguelina Villarroel. ¿Está la hermana Miguelina? No, tú no eres Miguelina. Por favor, avanza allá. ¿Dónde está? ¿Ella es, no? ¿Sí? ¿Dónde? Sí, ella es. Aquí está la mamá, señores invitados. Aquí está. Los aplausos fuertes, por favor, para la mamita y la flamante esposa. Una hermosa rondita, por favor.
que se venga esta rondita con cariño, dice Manantial de Vida. Y eso, vueltita, vueltita, vueltita. Estina para la familia Toledo, familia Villarruel, que Dios los bendiga a todos. Y esa manito es arriba. Jesús, 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 Jesús. Ósate, ósate, ósate. Mi hermana Miguelina dice: Papá, campacha, forastero y la cantina, pura y una aquí, tanero y acá. ¿Cómo dice? Papá, campacha, forastero y la cantina, pura y una aquí. ¡Vamos, familia Toledo! ¡Qué bendición, qué bendición! ¡Gana, campacha, mi! ¡Eso! ¡Puya y causa, harini! Apanta, Managua, sí, mis ¿cómo dice? Ay, manta, chapi, puña y cansa y darini, venga y apanta. A ver, Managua, mi mis canchos. Y esa rondita, esa rondita, 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 rondita. Eso, eso, eso. Agínate, hermana Miguelina. Bendiciones. Gloria a Dios. A toda la familia Toledo. Familia Villarruel. Vueltita. Esa vueltita, 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 vueltita. El abrazo tremendo, por favor, para la amiga, para ese lado. A ver, aquí Aricuchi, señores invitados, por favor. Eso, fuerte los aplausos. Ahí al fondo, aplauda fuerte, por favor. Eso. Aplauda, 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 aplauda. Qué bonito, gracias a la familia Toledo, familia Villarruel también, por su presencia en esta hermosa fiesta. Así se dice, gracias a la familia, a los seres queridos que están compartiendo el día de hoy. Muy bien, es una fotito en el altar, por favor. Gracias a nuestra hermana. Bat y par, señores, atentos. Ahí está el chiquitito novio. A ver, a ver, a ver. Igualito a Macari había sido tu hijo. Mira tu copia, tu... hasta el lunar ha sacado de ti, hermano. Solo más abajito. Poquito eso. Desviado. El cuadrito. Oiga, eso. Vamos, por favor, el... Está tipando en este momento también la familia. Está tipando con los 200 para cada uno, sí. Ahí están los 200. La mamita tiene otros 200 por ahí para mi hermana Norma, para mi hermano Macario. Total de 400 más 200. 600 tenemos ahí ahorita, listo. 600 bolivianos, señores invitados. ¡Los aplausos! ¡Bonito! Ahí está, gracias. Va tripando la hija más, qué bueno. Hoy se está uniendo la familia González, familia Toledo, con este matrimonio, ya son pues familia, ¿no? Qué tremendo, muchas gracias
a los papás de los flamantes esposos, don Justiniano, a doña Miguelina también, la mamita de la flamante esposa. Una fotito, por favor, una fotito. Es hora, ¿no? Ya es hora. Así es, así es. Muy bien, ahí está la comoda, por favor, para fotito. Hermana Miguelina, vas a sonreír, ¿ya? Vas a sonreír, por favor. Sonríe, flamante esposo, sonríe. Mira, te está ganando. El cuñado te está ganando, no puede ser. Bueno, el abrazo, el agradecimiento, el abrazo. Eso. Ahí está el paquete de refresco también para ellos, con mucho cariño. El garzón se lo va a llevar, no se preocupe. Puede llevar hasta su automóvil, pero de ahí ya no puede llevar ni al nuestro garzón, ¿ya? Bueno, me dicen por acá que los ahijados de nuestro hermano Macario han traído un presente. No sé si lo conoces a mi hermano Gustavo Villarroel. ¿Lo conoces? Gustavo es el ahijado de ustedes. Está trayendo este hermoso presente a 50. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? Es de don Gustavo, ¿no ve? ¿A cuánto ha mandado usted, don Gustavo? A su papá de Gustavo. Gustavo ha mandado a 50. $100 para los flamantes esposos. ¡Los aplausos! Eso. Gracias, muchas gracias. Y pálale nomás, mamita, sin miedo. Si hay yapita con yapita más, y pálale, no pasa nada. Su mamá, ahora de nuestro hermano Gustavo, está tipando también con su papá. Ellos están tipando a otros $100 a cada uno, un total de $200 más. ¡Los aplausos, por favor! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte! ¡Qué bonito! Gracias a los ahijados que no están aquí, pero han mandado su presente a través de sus padres el día de hoy. ¡Qué bonito! Ahora sí. Una fotito primero, por favor. La fotito, la fotito, la fotito. Así se deshace, acomoda, por favor, para esa fotito. Fotito de recuerdo. Eso. También tendremos enseguida otra pequeña sorpresita por ahí. Ahora sí, nuestro hermano Macario, nuestro hermano Victoriano González también ha traído su presente. Por favor, que pasen los papás de mi hermano Victoriano. Ellos harán la entrega de un hermoso presente. Estos billetes son billetes en euros. ¿Cuántos euros son? 350 euros para los flamantes esposos, señores invitados. ¡Fuerte los aplausos! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! 350 euros para los flamantes esposos. Mi hermano Victoriano acaba de enviar a sus queridos papás también para nuestro hermano Macario. Eso. ¡Ay, ay, ay! Luchito. Puro euros, puro dólares. No es billete, ya no hay, hermano. Habían pesos igual. Habían pesos, sí. 7,000 pesos, imagínate. Muy bien.
Ahí está, muchas gracias, bendiciones a la familia, a los seres queridos. Muy bien. Sigue batipando, ¿no? Sigue batipando. Eso. Una fotito, por favor. Gracias, hermano. Hay más envíos que han mandado del exterior para los flamantes sponsors. Después de cita tenemos otra sorpresa. Una fotito, hermano, y por favor. Eso. Échale bisturita. Hermano Macario, al centro. Eso. Muy bien. Vas a disculpar, Luchito. Primera vez se han casado. En las bodas de plata van a ser más expertos. Eso. Eso. La fotito, por favor. Bueno, hay también otro presente que te han enviado también del exterior. Don Cecilio Mejía, no, le conocen, ¿no? Sí, él también ha mandado en euros. ¿Cuántos euros mandó mi hermano Cecilio? 200 euros para cada uno. Eso. Los aplausos fuertes, por favor. ¡Fuerte! ¡Los aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Cecilio Mejía y Gladys Nogales. ¡Ay, ay, ay! Ahí está el hermoso gesto de mi hermano Cecilio Mejía y Gladys Nogales, que se encuentran en el exterior también y han mandado ese hermoso presente para ustedes con mucho cariño. Muy bien, una fotito por favor con el que ha mandado eso. Ahorita vamos a mandar saludos a las personas que te han enviado. Ahorita hay todavía envíos, hay todavía. También hay otra persona que ha mandado, es nuestro hermano Celso González y su esposita Rosa Montaño. ¿Cuánto ha mandado, hermano? 10 bolivianos. Ah, 200 euros. 200 euros, señores. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡200 euros! ¡Wow! ¡Amén! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Gracias a mi hermano Celso González. Esposita Rosa, gracias, muchas gracias. Oye, 200 euros más. Ellos están en Palma de Mallorca también seguro, ¿no? Eso, qué bueno. Para todos los que están en Palma de Mallorca viendo la transmisión, un abrazo tremendo, una bendición para ustedes. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Ellos son tus primos, ¿no? ¿Sí? Ah, gracias para mi hermano Celso, el primo de los flamantes esposos. Eso. Enseguida daremos los saluditos a los que han enviado ese hermoso cariño en efectivo para los flamantes esposos. Allá en España. Aquí también tenemos calle España. Sí. Sí. Así es. Muy bien. Una fotito, por favor, con él. Yo a menudo sé ir. Calle España y... Entre eso, muy bien, fotito. Es una fotito. Eso, qué bonito, ay, ay, ay. Se está viendo bonito, mira las corbatitas. Ahora sí, por favor, estamos transmitiendo una fiesta. Por lo tanto, tus amistades que te han enviado sus presentes por giro, vamos a darle el agradecimiento, ¿ok? Bueno, en primer lugar, todos mis primos que están en Palma de Mallorca, les saludamos desde aquí y me decirles muchas gracias por el presente, por habernos hecho llegar. Por ejemplo, al Celso González y su esposa Rosa, y a mi primo Victoriano González y su mujer
Lidia y también al Oscar y a su mujer Sonia y al Limber y a mi sobrino Vladimir y a todos que están ahí, al Cecilio, hermano Cecilio Mejía y Gladys Nogales, muchas gracias. Y si he olvidado a alguien, pero pido disculpas, pero de todas maneras le agradezco a todos. Pues sé que ustedes que estáis siguiendo por Facebook y gracias por seguir y un saludo. Bueno, muchas gracias don Celso González y doña Rosa, Oscar, Limber, Sonia y Gustavo también y Vladi, muchas gracias por el presente que nos dan, ya tendrán sorpresa. Muchas gracias, hermano Cecilio y Gladys, muchas gracias, Dios les bendiga siempre. Vamos a brindar un fuerte ese aplauso, por favor, señor invitado, aplauda, aplauda. A ver, Angelín, señores. Bueno, tenemos una sorpresita más, queremos invitarte a la parte de afuera. ¿Podemos ir, por favor, con ustedes dos? Eso, la última vez que salí afuera, no sé, algo me ha pasado. Muy bien, vamos afuera, tenemos, ya estamos listos con las cosas de allá afuera, ¿ok? Vamos afuera, hermano Macario, enseguida quieren tipar todavía los invitados. Antes que nos ganen, vamos a irnos afuera un ratito, por favor. Vamos a salir afuera, ¿qué cosita habrá? Tenemos algo para ustedes, para que puedan disfrutar como pareja. Cuando vean lo que va a alumbrar, quiero que se abracen y miren al cielo juntos, ¿ok? Eso. ¿Dónde? Muy bien, ya estamos aquí afuera. Vamos a festejar este día de los flamantes esposos, decirle feliz matrimonio y fuerte los aplausos. Ahí están los cuentes de felicidades para los flamantes esposos. El abrazo tremendo, dale, hermano Macario, dale un abrazo a tu esposita. Dile te amo, dile te quiero, esposa mía, eso. Felicidades en este día tan especial para ustedes. Que Dios los bendiga grandemente por este hermoso matrimonio. Que sea de bendición para ustedes. Con mucho cariño para ustedes. Eso es, Sam. Para los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Hay más todavía. Eso es para los amigos que están en las redes sociales también mandando sus felicitaciones. Hay muchos que están mandando felicitaciones a ustedes, flamantes esposos. Más tardecito estaremos diciendo también los nombres, ¿ok? Eso, qué bonito. Wow, qué bonito se puso el cielo, en serio. Gracias.